Gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, señores, el día de hoy le vamos a hacer un 0 a 100 a este bello y hermoso Optra 1.8. Bueno, recordemos que a la altura de Bogotá, pues para los que son de otra ciudad y eso, Bogotá tiene dos desventajas. La primera, el octanaje de la gasolina. Por octanaje de gasolina se pierden más o menos unos 3 caballos de fuerza, ya que el octanaje de la gasolina que nos venden acá es muy bajito. Ahí perdemos 3 caballos de fuerza. Y lo otro, cuando, bueno, por la altura estamos a 2600 metros de altura, un carro más o menos pierde unos 25% de su potencia, entonces obviamente no esperen el tiempo que sale en la ficha técnica. Ejemplo, un Mazda 3, un Nissan Sentra V13 son carros que de 0 a 100 al nivel del mar se van a demorar unos 8 segundos, 8, algo de 0 a 100. Aquí a la altura de Bogotá se van a demorar 13, 14 segundos. Listo, entonces pues vamos a mirar cuánto se demora este carro. Entonces, empecemos. Y sí, señores, ese fue el tiempo del Optra 1.8 en una altura como la de Bogotá. Si te gustó este video, regálame un like. También si tú quieres pasar tu auto en nuestro canal, nada más es que me escribas al Instagram. Y cuadramos una cita para pasar tu carro. Y recuerda, no importa el carro que tengas, sino cómo lo disfrutes. Nos vemos en un próximo video. Chao.